Nieves Gomis viene de Elche. Yo la conocí hace unos cuantos años en uno de los congresos que hicimos aquí de Proyectos y Utopías para un Mundo Mejor. Ella trabajaba en el Centro de Formación y Recursos de Innovación en Elche y a partir de ese momento la Fundación Valores empezó a colaborar con ellos y fuimos impartiendo algunos talleres de educación en valores, de nuevas estrategias pedagógicas y hay veces que las cosas que uno hace encarnan y uno lo nota y en esta gente encarnó y en Elche y en toda la zona esa de Levante hasta Santa Pola, que Toni es un buen exponente de ello, empezaron en aquel entonces a generar una serie de proyectos educativos interesantísimos. Lo primero que hicieron fue crear una mesa de innovación en valores que estaba integrada por padres y madres, por inspectores educativos, por agentes sociales, por maestros. Y como esa estructura se les quedó pequeña en un momento determinado, lo último que han hecho ha sido crear una mesa, una asociación que se llama Innovar en Valores y tiene esa misma composición, gente muy plural, que lo que hace es defender los valores, pero ya en un ámbito social grande, intentando abarcar todos los estamentos. Utilizan como base la Carta de la Tierra y han creado un proyecto muy bonito que es Valorarte, Educarte para Valorarte. Y ella nos va a presentar ese proyecto. Y luego quiero presentaros también a Cristina Barros, que es una reciente colaboradora de la Fundación Valores. Cristina estuvo trabajando con niños en una ludoteca y la Fundación Valores la contactó para ver si podía desarrollar algún taller de educación en valores a través del arte. Ella es ilustradora y es una muy buena ilustradora, lo doy fe porque participa en nuestra revista Conciencia Global y ha creado un proyecto muy bonito que mañana por la mañana ella va a invitar a que traigáis a vuestros niños para que, mientras nosotros estamos oyendo las conferencias, los chavales puedan participar en una experiencia de valor, de valores a través del arte. Se llama VIP, Valora, Imagina y Pinta. Y bueno, pues os dejo con ellas dos que nos van a demostrar cómo esas utopías o esos proyectos que nacen en un momento determinado a través del tiempo se van haciendo realidad. Ellos nos van a contar cómo lo han hecho, que seguramente es la misma estrategia o una estrategia modelo que podemos seguir todos los demás. Bueno, gracias a Fundación Valores por dejarnos un espacio para presentar a la Asociación Innovación en Valores y presentar lo que es nuestro primer proyecto de actuación. Bueno, como os ha dicho María, yo soy Nieves Gomis, pertenezco a la Asociación Innovar en Valores y, como ha dicho, somos un grupo plural de personas que estamos comprometidas en la educación en valores, sobre todo a través del desarrollo personal. Dentro de los objetivos de la Asociación Innovar en Valores pues está promover la formación, la investigación y el estudio de los valores como medio para el desarrollo personal. También tenemos otro de los objetivos, como veis, el promover el intercambio y la difusión de materiales. Y un tercer y gran objetivo es facilitar, gestionar y coordinar proyectos innovadores para trabajar la educación en valores a través de la Carta de la Tierra, teniendo como marco de referencia la Carta de la Tierra. En primer lugar, os voy a presentar un poco lo que es la asociación y pasaremos seguidamente al proyecto de Educarte para Valorarte. Por favor, ¿podéis el vídeo? Thank you.
somos gente muy plural, venimos desde el campo de, desde el mundo educativo, pero entre nosotros hay padres, hay madres, hay gente del sector empresarial, y lo que queremos es, pues bueno, trabajar la educación en valores en todos los sectores, y hemos empezado por un proyecto. El primer proyecto que tenemos es como, bueno, ahora voy a comprar el PowerPoint, educarte para valorarte. Ese eslogan, que en principio ha sido muy pensado, pensamos en la educación de los valores a través del arte, desde una vertiente de desarrollo personal. Como base, estamos convencidos de que está la persona, el desarrollo personal, y como herramienta fundamental hemos escogido el arte. En este proyecto, por favor, hemos involucrado también a un conjunto de artistas relevantes de nuestra zona. A ver si puedo educar, como veis, educación en los valores a través del arte. Creemos que el arte es una potente herramienta para acercar los valores al mundo educativo y al mundo social. Entonces, nuestro objetivo, como he dicho, desarrollo personal de los valores a través del arte, tomando como referencia la Carta de la Tierra. Como veis, tenemos una mirada global, que nos la aporta la Carta de la Tierra, pero una acción local. Esa acción local, ¿cuál es? Hemos creado una colección de obras de arte a través de artistas de reconocido prestigio en Elche y en la zona, y con esa colección vamos a crear talleres didácticos para todos aquellos centros educativos que nos demanden trabajar los talleres. Esta colección, hemos pedido ayuda al ayuntamiento, y en este caso, pues como todos los ayuntamientos, están bajo mínimos, pero sí que nos han concedido durante 15 días un espacio y un espacio para la colección y un espacio para hacer talleres. Y vamos a trabajar con niños de infantil y primaria, con familias y con aquellas personas que quieran ir a ver las obras. Queremos que lo que pretendemos es que todos disfruten de esa colección y que tengan como referente la Carta de la Tierra, conocer diferentes manifestaciones y estilos artísticos de autores relevantes, apreciar y valorar críticamente diferentes obras de arte, utilizar el arte como medio y expresión y comunicación y reivindicación, crear un espacio lúdico donde, como herramienta de conocimiento, sensibilización y transformación, y convertir el museo como un escenario para ver la tierra y la vida como una obra de arte. Difundir y explorar los principios de la Carta de la Tierra, eso es lo que pretendemos. Vamos a hacer, como digo, esos talleres didácticos que se harán durante estas dos semanas, pero nuestra intención es que, si los centros no pueden venir a lo que es la colección, nosotros podamos llegar a las escuelas. Es decir, vamos a ir a las escuelas con las obras de arte, haciendo lo que vamos a llamar el cuadro del mes, y ese cuadro tendrá como referente unos principios de la Carta de la Tierra, y ellos trabajarán a través del arte los valores implícitos. Todas las personas van a poder participar y van a poder ir al museo, y bueno, pues todo esto lo impulsan. Artistas que colaboran. He querido poner ahí todos los nombres porque ellos nos han concedido sus obras y me gustaría que, aunque no estén presentes, sí que al menos yo les rinda un honor a su trabajo y a su cesión. José Vicente Leguey, José García Poeda, Antonio Agulló, Roy Legar, Tomás Almeda, Humberto Valencia, Sixto Marto, Joan Gispert, Antonio Ródenas, Maribel Durá, Juan José Morillas, Toña Baeza, Beña Acade, José María Alcaraz. Y detrás de esto hay un equipo de artistas y profesores que han diseñado todos los talleres y el proyecto,
y entre ellos los pioneros en esto, pues está nuestra presidenta María Dolores Miguel Serrano y, bueno, un profesor también artista, Juan Fernández Cursats. O sea, tiene una base de estudio y de trabajo bastante potente. Lo que queremos desde aquí es invitaros. Tenemos la presentación de nuestra colección el próximo día 11 en el Centro del Escorchador de Elx y bueno, será a las 8 y sé que a algunos será un poquito difícil, pero nos encantaría contar con todos vosotros de alguna manera. En este proyecto, pues, la colaboración del Ayuntamiento de Elche en la cesión del espacio y, por supuesto, del Centro de Profesores, que en la medida de las posibilidades nos ofrece los recursos que tiene. Y, bueno, invitados estáis y, bueno, muchas gracias por compartir este proyecto. Gracias. Diseñadora gráfica, y antes de empezar a contar un poco el taller que hago, quisiera poner un cuento que he realizado para esta presentación. ¿Son tan amables de ponerlo? El enfado del color rosa, de Blanca Rodríguez Amor. Esta es la historia de los colores. Como sabéis, los colores tienen significados. ¿Qué te dice el rojo? Peligro. Peligro. ¿Qué te dice el verde? Esperanza. Esperanza. Oh, esperanza. ¿Qué te dice el azul? Frío. 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 ¿Qué te dice el amarillo? ¡Precaución! ¿Qué te dice el rosa? Menuda pregunta. Todos pensamos que el color rosa es para niñas, pero yo conozco la historia del color rosa. Yo tenía una caja de colores alpino. Cuando el lápiz de color rosa se dio cuenta de que era el único color que llevó al final una A, se enfadó mucho y empezó a preguntar otros colores. ¿Quién me ha puesto la A al final? ¿Por qué no me llamo Rosso? Y le dijo el color rojo. ¡No lo sé! El color rosa volvió a preguntar. ¿Por qué no me llamo Rosso? Si soy el hijo del color blanco y el rojo. Le dijo el color amarillo. ¡No lo sé! El color rosa se enfadó mucho más. Preguntó una última vez. ¿Por qué pinto yo siempre vestidos y los estuches de las niñas, las braguitas de las princesas, los lazos de la Barbie y otras cosas de Hello Kitty? Yo quiero pintar otras cosas, como los árboles, los barcos, la arena de la playa, el viento. El color azul y el color amarillo le estaban escuchando. Y dijeron a coro. Yo también quiero pintar las cosas. A todos los colores les pareció una buenísima idea. El primero que saltó de la caja de lápices fue el color rosa. Luego el rojo, después el amarillo y todos los demás. Empezaron a pintar de su color las cosas que encontraban. Así aparecieron nubes amarillas, trenes morados, árboles azules, semáforos rosas, carreteras rojas. Los colores se lo pasaron tan bien que se mezclaron y formaron el color blanco. Se dieron cuenta de que todos los colores valían para pintar cualquier cosa, porque son todos iguales. No pertenecen a nadie y cuando se juntan consiguen el color blanco. Este cuento, más que nada lo he elegido por los valores que hay en él.
como son el aceptarse a uno mismo, el compañerismo, no tener barreras para crear, ser aceptado por los demás. Y bueno, pero lo importante de este cuento es que lo ha escrito una niña que ha expresado estos valores a través de... El enfado del color rosa, de Blanca Rodríguez. Que ha escrito esta niña este cuento a través del arte, que es como que del arte es la escritura, que porque es ahí de pequeños donde se tienen que aplicar esos valores tan importantes. Es que lo tenía aquí escrito, pero ahora que estoy nerviosa, digamos. Y entre todos los medios artísticos para expresarlos son la pintura y el dibujo los medios más intuitivos para que los niños tomen un primer contacto, porque el dibujo está grabado en nuestro subconsciente genérico desde la prehistoria, que se escribían, bueno, nuestros antepasados escribían o pintaban en las cuevas. Y es una forma de expresar tu ser interior como los grandes artistas. Es un lenguaje también muy sencillo, universal, lo entienden en todas partes del mundo. Y asimismo, a través de la pintura, se puede enseñar muchísimos valores, bueno, todos los valores, entre ellos la amistad, el compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto por el medio ambiente, reforzar la autoestima también y una conciencia también multicultural. Y es muy importante que los niños aprendan a vivir con estos términos. Por poner un ejemplo, los tres colores primarios, que son el cian, el magenta, el amarillo, si no se hubieran mezclado, si alguien no tuviera la idea de mezclarlos, el arte no hubiera crecido, no hubiera sido lo que es ahora. Pues se podría decir lo mismo de la humanidad, si no nos hubiéramos mezclado las culturas. ¿Cómo habríamos avanzado? Muy poco habríamos avanzado. Y por último está la imaginación. No es asombrosa la imaginación. Es ella la que nos permite explorar nuevos mundos aún por descubrir, romper barreras para avanzar, saber buscar recursos y soluciones donde los demás no las ven. Y es desconocer la palabra imposible. ¿Os imagináis cómo sería un mundo sin miedos y sin esa palabra? ¿Imposible? Pues venga, vamos a empezar a vivir así, desde niños, a través del arte. Para disfrutar este taller, vamos a realizar una presentación mañana por la mañana. Y bueno, quien se quiera, todos los niños que se quieran apuntar están bien recibidos, se pueden apuntar en la entrada del teatro. Y ya está. A las 10 de la mañana. Perdón, no he detallado la hora del taller, es de 10 a 2 de la mañana. De la tarde, claro, de mediodía. Disculpa, muchas gracias.